Good evening, teacher. Good How evening, are you Christina. today? I'm fine. What about you? Very well. Very well. Just waiting for the 10 o'clock to go to the bed. Sí. Hey, Susie, y ese milagro que Susie madrugó. is early right now. I mean, she's driving. Ya decía yo, no te escuchamos, Susie. No te escuchamos. Ah, bueno, ya pongo el micrófono. Sí, es que she's driving, that's why. Sí. But so good to have you here. No, qué calor. It's hot. Yeah, today is hot. Good Wait for me for a moment, please. evening. Good evening. Good evening, Brenda. Ay, tengo suerte y encontré mis dos t-shirts favoritos. Ya estuvo, ya lo vimos. So sorry, what did you say? Hoy encontré las dos t-shirts favoritas. Who? Tengo suerte, ahí está. Susie y la señora Oh my God, Cristi. so cute. Ya tiene 10 en las materias que le den hoy. Ay, créanme que me acuerdo de ustedes porque a veces me pasa que la maestra de mi chiquitín, a veces yo la siento que es demasiado pasiva. No sé, yo la quisiera ver más activa, pero digo yo, no puedo pedir todo en la vida. It's a matter of attitude. Yes. And a different characters. Más la señor Cris y yo no. Sí, se ve que Cristina ya cuando Okay. está enojada pone quieta a la gente. Ya es hora que ella no mire, permítame. Susana también, pero cabal en menor grado. Ay, Dios. Sí, es en menor grado, usted lo ha dicho. Es que el efecto halo tiene su, o sea, no es del todo cierto, pero tiene su certeza. A quien yo sí no me imagino regañando a los alumnos es a la señora Adi. Cabal, ya decía yo que por ahí iba a ir el asunto. No crea, de las aguas mansas líbrame Dios, que de las recias me libro yo. Bueno, eso sí, porque yo siempre he dicho que las personas que son más calladas y más alegres cuando se vienen a enojar son igual de alegres y, o sea, es proporcional. Exacto, eso es cierto. Hasta la bilis se le altera a uno. No más Yo creo que el nomás teacher ya tantito. se está proyectando. No es que yo me conozco, yo rara vez me enojo, la gente sabe, mis alumnos saben que. Pero cuando me enojo, ya saben qué le pasa, profe. Ya Mejor saben. alejémonos del teacher cuando esté Cabal, enojado. ya el semblante me cambia, ya con eso digo mucho. So, it's so good to talk about teacher. Good evening, everybody. Good Almost the evening. last class. Good evening, Mr. Ordóñez, Mr. Zelaya. Nice to see you here again. Let me see. We are going to write down the message. We are online. We are the world. Okay. Let me see. We are the world. Yeah, I think so. Okay. Good evening, Graciela. Good evening, teacher. Okay. Here we go. So, welcome everybody to English for Work program. In Spanish is PNIT o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. This is our class number
19. It means that tomorrow we are going to end or we are going to finish this course, okay? Tomorrow it's going to be the last class, okay? And as I told you yesterday, tomorrow we are going to make a survey, or we're going to do a survey. I don't know if tomorrow they are going to send you or they have sent you today. No sé si ya las enviaron o se las envían mañana. Pero la harán conmigo. Hoy, dice Cristina. Entonces. Sí, yo tengo una consulta. Dígame, empezamos, Brenda. Va, no he empezado la clase, sí, pero dígame. Es con relación a la de la encuesta. Hoy me llegó un mensaje de WhatsApp. Ajá. Pero creo que de, ya le digo de quién es. Que es una encuesta, solo que ni lo abrí porque me quedó esa duda. Es de la señorita Hazel Cardona. Catherine Domínguez. Puede ser una de las asesoras. No sé si. No sé si ajá, es sobre Insafor. Me dice, le saludamos de parte de Inglés Corporativo por medio de la presente. Nos es gratito informarle que ha finalizado el curso satisfactoriamente y culminar con éxito el módulo. Es una encuesta que se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Recuerde que es requisito de llenar esta encuesta de seguimiento de ah, esta es la de Isafor. A mí me llegó Exacto. Por WhatsApp. Vaya, perfecto. O sea, pues sí, a todos. Es que hoy el WhatsApp es un medio más fácil, rápido, que toda la gente mira. Ya a veces el correo, a veces, y más si hay gente que tiene más de un correo, tal vez no lo ve. Entonces, por eso, por WhatsApp llegó. Pero, esa es. Ah, okay. La otra sí no me ha llegado, la encuesta para el teacher. Ah, fíjese que, mire, yo no sé, a veces la mandan, a veces no, no le puedo garantizar, digamos, si le va a llegar. Por otro lado, ya que está, bueno, una gran mayoría aquí, yo recomiendo que el día de mañana, si usted puede, tenga los dos dispositivos, ya sea computadora y teléfono. La sugerencia es que en la computadora tenga la clase y en el teléfono tenga la encuesta. Porque a veces cuando hay gente que solo se conecta del teléfono, cuando se está cambiando de la encuesta a la clase, se sale de la sesión, se pierde. Entonces, una vez más, la sugerencia es que tenga al menos dos dispositivos para que podamos hacer de la mejor manera la encuesta. ¿Ok? Mañana okay, le voy a dar thank los you, teacher. pormenores. Dígame. Nada, okay, thank you, le decía. ¿Ah? Thank you. Por la info. Okay, good. Okay, guys. Let's gonna see the class. Compartir. Ay, dejo de compartir. Se me fue. Ay. Fue error craso. Pues ya quedó ahí en el video, pero ni modo. Alguna vez tiene que pasar. Veamos. Uy, uy, uy. Y hey, de plano tampoco, menos mal que nunca he compartido la asistencia, es decir. Veamos. English Forward Program. Basic Module Number One. Vocabulary Practice. Carlos Alexander Najarro, January 2023. And the review is or are the prepositions of place. Okay, and here we go again. Let's gonna read again. Brenda, read the first one. Okay, tissue. The cat is in the box. Good, Alejandro, number two. Inside, there is some water inside the jug. Good. Sarai, number three. In front of, there are
There is a beautiful garden in front of our house. Good, thank you. Cristina. Eating. Si tuviera el micrófono encendido, mejor lo entendiéramos, creo. Gracias. Sí, es que estábamos leyéndole los labios, pero dije yo, quizás. No, sí, sorry. Number four. Yeah. Behind. There was a big balcony behind our backs. Okay, good. Adi. Behind. No, on. On. There is a vase on the table. Good. Isamar. Jane White seated on the decks when I passed by. Wilfredo René. Around. My house is just around the corner. Good. Maritza. Between, there is a bench between the two trees. Carla. Okay, among, there was a fountain among all the flowers. Good. René William. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Next to, I will sit next to you. I will sit next to you. Good. Doris. Near. There is a home, cash and carry near our place. Huge. It's okay. It's a huge. Ingmer, ¿puede leer o no? No. Rosina. Good evening. Good evening. Bye. Your back is by the door. Exactly. Thank you. Claudia Marcela Orantes. Hi. Beside, Jane was studying beside her husband. Okay, good. Francisco. Under the ball is under the table. Okay. A Susana no la hacemos leer, no hay hacer que nos choque. Cristian ya estuvo, ¿verdad? Sí. Ah, okay. El tráfico la puedo leer, pero no sé por cuál vamos. Ah, vaya. Está bien ahorita. Entonces vamos por below. He was singing below her window and almost every night. Almost every night. Almost every night. Okay. Y después teníamos por ahí. Dije. Permítanme, muevo esto. Teníamos los ejemplos de preposition of place que están en el manual. Where is the park located? Where is the sport palace? Where is the mall located? And where is the church? Ese fue o fue la clase repaso de ayer. ¿Preguntas con este tema, niños? No. Entonces vamos a lo siguiente. No. Attendance list.
attendance list. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ana Cristina Hernández. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar. Claudia Marcela Rosales. Claudia Marcela Rosales. Okay. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Teacher, a mí no me mencionó. Dígame. A mí no me mencionó. ¿Cómo no, Marcela? Dos veces la mencioné, quizás tiene problemas. Pero no, con... Ah, pero no escuché y aquí estaba. Sí, eso me extrañó, pero aquí está Dori de testigo, mire. Que dos veces vaya, la mencioné y no sé, yo dije, ya hasta me quedé esperando. Yo solo escuché que dijo el de Claudia Claribel y ya de ahí no escuché. Fui testigo que te mencionó como tropezó. Ay, perdón, pues. No, yo le aclaro, no, pero ya le puse ahí la mano. Yo vi que se nos quedaba viendo y yo dije, ¿qué le hemos hecho a Claudia? Y yo me voy a ver qué pasó. Y yo, pero vaya, pero aquí estoy. Ah, que no, sí, ahí la veo y está con la cámara encendida. Good. Doria Alejandro Bolaño, ya estuvo, ¿verdad? Present. Good. Francisco Javier Erazo. Present. Francisco Javier Erazo, yeah. Present. Present. Ah, good. Graciela Saray Ramírez. Aquí. Eso. Hoy está con ánimos. Debe estar en la cámara, Graciela, ahí. Igmer Argueta Ramos. Ah, muy bien, Graciela. Está bien, Igmer. Entendimos el mensaje, está codificado. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Jessica Otilia Torres. Present, present. Good, Igmer. José Alexander López Pérez. Carla Yanet González Cruz. Present. Good. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Susana Carolina Rosales. Presente. Ok, y Wilfredo René Mendoza. Present, teacher. Good. Almost everybody's here. Okay. So, what do we have today? What are the topics covered during the week? The topics covered this week, they have been how to use prepositions of place, how to use there is and there are, plus quantifier, and prepositions of place practice. Those have been the topics that we have been covered during this week. Okay. Boys. That's it. Okay. So this has been the topics, and the topics, they are here, like prepositions of place, in on at, or at, in, on, at, in, on. Prepositions of place like on, in, over, behind, in front. The preposition of place, the first that we were reading,
like next to, nearby, beside, under, opposite, against. And here we have algún, some other words that I was teaching yesterday, like go straight, turn left and right, walk one block, two blocks, don't turn left, don't turn right tampoco, no vaya a girar a la izquierda, no vaya a girar a la derecha. Básicamente eso ha sido nuestro andar. Hoy aquí está, tenemos un mapa de San Salvador, ¿ok? No estamos en el punto cero, estamos near of la escalón, o close to la escalón, ¿ok? And ¿cómo llegamos a un lugar dependiendo del punto donde estamos? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una práctica un poco para ver algunos lugares específicos. Por ejemplo, déjenme anoto. Ay, por ejemplo, imagíneme que yo estoy en el Wendy's Escalón y quiero llegar a Benijana. ¿Cómo me voy? Ok, yo estoy en Ingeniería de Plantas y quiero llegar a la Banco de América Central, Agencia Paseo. Ok, estoy en Papaya Salón. Y quiero llegar a la Michoacana. O estoy en el Tabernáculo Bíblico Bautista y quiero llegar al corporativo de Avanc o a los Cebollines Escalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy usted, ay, 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 so sorry. Hoy usted va a ser un guía turístico de sus compañeros, bye. Y usted, el compañero le tiene que decir dónde está y a dónde puede llegar, a dónde quiere llegar. Déjenme, dejo de compartir algo. Vaya preparándose, vaya listando, que hoy sí va a tener que, ojalá lo pierda. Solo déjeme. Viene con todo, teacher. ¿Por qué usted? Así, para que hablen. Es la idea, que ustedes se gocen en el idioma. Yo ya estoy viejito y ya lo aprendí. Lo mío ya son otros idiomas. Teacher, ¿qué significaba on top of? En el, es que en el top of es como arriba de, pero a, o sea, súper arriba de. Como por ejemplo, cuando está en un, digamos que está en un edificio de 4 pisos, ah. On top of es el último, es como la parte del basement, creo que sí se dice. O sea, es como en el tope del edificio, on top of. Ah, man. Ok, gracias. Y esto no se cae. Les voy a compartir ahorita una imagen para que dos imágenes les voy a compartir para ser exacto. ¿Cómo se piden direcciones? Ahorita. Vamos al WhatsApp. Le comparto la primera. Déjenme ver. Vaya, ahí van un montón de preguntas para que
Bien, ahí está. Vaya, lo que les acabo de mandar en imágenes son varias formas de preguntar. Por ejemplo, could you tell me how to get to? ¿Podría decirme cómo llego a? How do I find? ¿Cómo puedo encontrar? Pardon me. I'm lost. Perdón, estoy perdido. ¿Cómo puedo llegar a? Ay, Cristina, la veo bien cansada hoy. Could you direct me to? ¿Podría dirigirme a? How do I get to? Ya la enseñé. What's the best way to? ¿Cuál es el camino, el mejor camino? Porque miren, a veces hay quien te da dirección y lo manda uno por la ruta más larga. Si es que no sea así, tenga piedad del pobre prójimo. Dice, por aquí vaya, ese es el camino más largo. Can you tell me the way to? ¿Puede decirme la vía para? Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Esta puede ser cambiada por... Excuse me, could you tell me how to get to? De Galería Centro, tu Galerías Escalón, tu Papayas, tu Wendy's, ta, ta, ta. Excuse me, do you know where is that? Y I'm looking for this address. Is this the right way for? ¿Es esta la, el camino correcto para? Do you have a map? Can you show me on the map? Vaya, ahí tienen ya las preguntas. Los veo así todos que están durmiendo. ¿Qué hacemos? Pero ahorita, ahí vea si pierde al fulano. Le reclama si lo pierde. Le voy a mostrar el mapa y llévelo de un lugar a otro. Empecemos, por ejemplo, con Alejandro, que va a guiar a Ana Cristina. Voy a mostrar el mapa y Alejandro va a guiar a Ana Cristina. Ay, vea si pierde a Ana Cristina. Se va a enojar la family. Cristina, yo no me sé las calles. ¿Qué cosa? Ese es otro problema de los salvadoreños. Ahí por donde está el palo de mango, le dice. Ahí por cabal, cabal. Ahí hay un palo. En la esquinita, cruza. Ahí hay un palo de amate y uno, ¿cuál es el amate? O ya no es como antes que uno conocía los árboles. Hoy cualquier árbol es palo de amate. El mango porque ni modo, pero de ahí todos son de amate o de pitos, qué sé yo. Y here we go. Vaya. No sé, Cristina, ¿dónde está y dónde quiere llegar? Ok. Gracias. A ver, ¿a dónde me gustaría ir? Estoy, Alejandro, en... A ver... Lo siento, pero es un mapa real, por eso es de que cuesta leer las letras. Y más si está en celular, peor todavía. No, no, estoy en la compu. A ver. Estoy en el Zócalo. En el Zócalo, quiero ver si digamos el Zócalo, a mí me cubren algo. Ay, aquí estaba. En el Zócalo, perfecto. Ajá. ¿Y dónde ahí quiere llegar? Y quiero llegar ahí nomasito a comerme una hamburguesa del Wendy's. Eso, vaya. Se la puso fácil. Ay, vea si la lleva por el más largo. Vaya, pregúntele okay. Pues. Ah, sí. Ahorita, ahorita. Excuse me, Christian. Could you tell me how to get to the Wendy's Escalón? You just have to cross the road. Well, yes. You just have to cross the road, then go straight and turn to the right. After that, go straight and one block, you can find the Wendy's Escalón. Por aquí, ya solo que lo vea y llegue, va. Desde ahí se desde ve. Desde ahí lo mira. Ya de ahí lo vio. Ahí lo vio, ¿verdad? Ahí ya lo vio. Ahí lo vio, ahí. Ahí allá de ahí se ve. Ya no necesito guiarlo más. Thank you. Ok. Cristina, solo por eso guíe. Lo voy a invitar. Solo por eso lo voy a invitar a conocer. Eso. Cristina, guíe a Rosina. Rosina, ¿dónde está? ¡Woo! Avenue Olympic for Corporative Bank. Ajá. This is my work. Where? Work. Which one?
the Olympic Avenue, I know, but Avenue. Uh-huh. Avenue Olympic. Bingo. Bingo. Marbella. Bingo Marbella. Okay. Marbella. Oh, Marbella, sí, pero Marbella es en España. Va. Aquí estamos entonces, ¿verdad? No, por la corporativa. A bank. Ajá, a bank. Ahí. ¿Para dónde vamos? Where do we go? Bingo, Marbella. So, Cristina, dígale pues, how can I get, could you find? Cristina. How do I get to Bingo Marbella? Okay. Describan. Este Cristian fue bien tacaño, lo da vuelta y siga recto y ahí va a ver el Wendy. Hombre, describa. A los salvadoreños. Al salvadoreño, de ahí ya se vele y váyase. Ok, vamos, Cristi. Ok. Teacher, ¿cómo se dice retroceder? Puede decir, go backward. Pero también, niños, podemos usar walk y caminar hacia un punto. Es decir, le explico cómo. Es decir, es que esta cosa a veces se me va. Walk to block. No, pero puedo decir, por ejemplo, walk, y de ahí digo las orientaciones, lo dije ayer. North, south, east, west. East, west, exacto. Ok. ¿Y aquí dónde está el norte y dónde está el sur, el este? Hay niños. Hay niños. Los maestros, que las lateralidades son malas para nosotros, maestros. Pero dicho de otra forma, para hacerlo aquí en la estrella, norte, sur, este es... El este. Occidente. Este. Ah, no, este es oriente. Es... Y poniente. Ajá, este es oriente y este es poniente. Ajá. Este es east y este es west. Así. Uh-huh. East, uh-huh. West, north, south. South. Okay. Ya ven, no es tan mal maestro, bravísimo. Vaya, hoy sí, pues, hoy sí, oriéntela. Cheers, here, Corporación Avank. Ok, Rosina. On the on the Avenue Olympic, walk to West. Here. On Avenue Olympic. ¿Cómo se llama? Redondel o alrededor. Around. Around. No, redondel no. Around. Around. Okay. Around is round. Vaya. Vaya. After, I don't know. There is, sí, también puede usar. There is around Beethoven. Mm-hmm. Ya estoy aquí. Sí. Teacher. Dígame. Redondel dice que se dice around. Round, generalmente. Round. Ajá. Okay. ¿Qué le dice a usted? Roundabout, que es como rotonda. Ajá, también creo que ese es el británico, pero dejémoslo en roundabout. Okay. Sí, es cierto, roundabout es como rotonda. Va, niños, entonces, roundabout. ¿Lo puedo escribir, teacher? Sí. Vaya, Cristian. Vaya, Cristian. Algo así, creo que es. Sí, así es. Ok.
¿Y cómo se pronuncia? Run about. Run about. Yeah. Ah. Run about escalón. Vaya circle es en the USA, mire. Traffic circle es en the USA. En el americano es traffic circle. Ah. Ajá, es que yo sabía que roundabout es el británico y traffic circle es redondel. Ajá, pero es en el americano. Ese sería entonces, mi amor. Acuéstese ahí. Traffic circle Beethoven, ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Sí. Okay. Continúa. Continue. Go straight. Cigarrillo. Go straight, que era la que ya le dije. Go straight. Go straight to north. Okay, to north. Uh-huh. And after walk unos cuantos pasos. Go to east. Steps would be. And finish. Steps. Ha llegado a su destino. Ajá. No era más fácil decirle turn around. Turn right le faltó. Y a cruzar. Exacto. Ya me la perdió, me la atropellaron ahí. Dice, ya me la perdió. Ya estuvo, qué barbaridad. No, porque ahí desde el redondel Beethoven vio el bingo Marbella. Cristian, las costumbres que me las han enseñado, ya de ahí se ve. Desde ahí se ve a los salvadoreños. Yo las lucecitas, ah, vea Rosina, que vio las lucecitas. Sí, la vi para abajo. Ahí le dice, qué rápido. ¿Cómo se dice? Ahí se va para abajo. Ajá, no, por la típica derechito, de los salvadoreños. Derechito. La típica de los salvadoreños. Por ahí está, pregunte. Por ahí está. Más adelantito. Derechito, derechito. Cabal. Al llegar al tope doble. Cabal. Al fondo a la derecha, ¿no? That's another thing. Ok, Rosina Reyes, guía a su. Pierda ahí a otra persona. No, niños, sí. Lleguen al lugar, no me dejen allá la pobre gente, desde ahí se ve y vaya. No. Teacher, a mí solo me faltó decirle que cruzara, pero yo le dije que caminara al este, le dije. Ok, vamos. Sobre la calle, sobre ahí, el paso de nivel, pero tenía que regresarse, teacher. Ay, qué barba. Rosina. ¿Quién? Vaya. Guíeme a Marcela Rosales. ¿Dónde está Marcela y dónde quiere llegar? Where are you now and where do you want to go? Buenecita. ¿Mm? Buenecita. Please. Quiero ver. Ya la veo. You are sleeping. De los cebollines de escalón. What? Cebollines. Ajá. A la Michoacán. A la Michoacán. Gracias. Ah, pero es fácil. ¿Para qué? Todo recto. Vale, pues vamos a ver. Ajá, Rosina. No, bueno, no tan fácil, pero re. Describan que pueden ver ahí. Ajá. Recto. ¿Cómo se dice derecho? Recto. Ah, bueno. Right. O straight. Go straight over el paseo general. Paseo general de escalón. Pass the. ¿Cómo se llama? Almacén. La costura. Shopping. Pass to almacén la costura. Ah, ok. Right. Voy de este lado entonces, pues. Sí, pues sí, se ahí queda. Pase.
Bed Beauty. Traffic Circle. Bed Beauty. Ajá. Fast Bank Credomatic. Y ahí tengo que to left. Turn left. Todo turn left. I have aquí no. Es que aquí no se puede cruzar. ¿Por qué no? No, se puede, sí. Turn left. Ah, pero ahí es across the street. Tiene que ser across the street. Crúcese la calle. Es que va a pie, ¿verdad? Ah, sí. Eso también interesante punto. Nadie dijo, pero también nos imaginamos que va a pie. En carro para que me fuera recto. En carro se le arruinó. Veces. Se fue en sentido contrario. Sí, se fue. Cabales. ¿Cómo se dice crúcese la calle? Across the street. Across the street. Ajá. El pase to right, to left y diris Michoacán. You could see the advertise. In you know, you could see the advertise. You know what is the advertise, no? No. Advertise. Advertise. Va a ver el rótulo o la el anuncio. Yes. The ad o advertise. Eso quiere decir cuando está ahí en Google. Advertise. Advertise of La Michoacana. Bueno, vamos. Thank you. De ahí casi me la atropellan porque no le había dicho que hay que cruzar a la calle, pero ni modo. Olo le dijo gira a la derecha y ya iba la muchacha ahí. Es que no habíamos dicho si en carro o a pie. Eso es interesante. Vaya, niños, a pie las direcciones, pues vaya. Guíe a su amiga Marcela. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es la amiga más cercana aquí? ¿Quién me está manchando ya? Graciela o Karina. Perdón. Pecadores. Graciela o Doris. A Doris, pues vaya. Y Doris después que guía a su otra amiga. ¿A dónde quiere ir, Doris? Doris, where are you now? Where are you now, Doris? Doris. ¿Está pensando? De almacenes, está? Y más. No me vas a salir. And where are you now? Se relaja. Ingeniería de plantas, no sé qué. Eso va, ay, me llega. Qué linda, gracias. Vaya, ¿eh? Vaya. De almacenes y man. A pie, ¿verdad? Sí, no, si aquí nadie tiene carro. Todos están a pie. Everybody is on foot. Ok. First, walk to the west. And cross the street. Creo que ahí es otra calle, ¿verdad? And pass the Olympic Plaza. And then you cross the ¿cómo se dice? Left. You cross left. Okay. Or turn left. Ah, and turn left. Then walk right, dijo, ¿verdad? No, ¿cómo se decía recto? Go straight. Right, go straight. And there is ingeniería de plantas. Ah, no, hombre, me la dejó perdida porque creo que la entrada está sobre el pasaje 5. Ahí ah, no vale. Ok, entonces, go straight and turn
left again. ¿A dónde, Hiro? Turn left, ¿a dónde? En pasaje 5. Ah, vale. Y como no me dicen, yo me voy a ir hasta arriba. And the next entrance and the ingeniería de plantas is in front of CCE. CCE, okay. Thank you. Vaya Doris Guía, su otra amiga. Okay. Graciela. Where are you now, Graciela? ¿Qué le pasó a Graciela? She's estaba gone. Diciendo que le faltaba el, que le estaba fallando el Inter, creo. Ah, de verdad. Sí, ahí le puso que le estaba fallando el Inter. Y seguirá todavía ahí. No la veo conectada. Ah, pues se le fue. Se nos fue, ya no quiso que la perdiera, fíjese. Vale, entonces, Doris, guíeme a Brenda y Beth como con 4 dispositivos. Okay. Brenda, where are you now? Tisha, ¿verdad que para consultar dónde quiero ir es could you tell me how to go to get to y digo hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Exacto. Could you tell me how to get to exactly. But first, where are you now? Permítame que no. Ya no fueran pensando los demás dónde van a estar para ponerle una difícil al compañero. Eso estoy, es que me cuesta ver. Cristian va a ser el último a quien le toque, va a sufrir. ¿Por qué, Tisha? No sea mal. Ay, espérame que no miro y no puedo ampliar. Ay, espérame. Lo siento, niño, pero solo así salían los mapas en Google. Este mapa real de la zona. De la zona que. Escalón. Sí, pero quería decirlo en medidas de la zona es de la zona. Ajá, me olvido. No, I am. Ajá. In Backreomatic Agencia Paseo. Agencia Paseo. I'm here. Yeah. Could you tell me how to get to Banco Azteca, agencia corporativa. Corporate bank, a bank, no, no es esta, no. No, Banco Hola. Azteca. Quiero ver. Banco está Azteca. Cerquita. T-shirt lo ponché, no ve el Banco Azteca. Sí, no, yo pero sé, yo sé dónde está. Pero aquí no está en el mapa. En Avenida, bueno, ya le digo Avenida dónde está, Olive Avenue. Ya le digo dónde está. Ya le digo dónde está. ¿Y qué está aquí más arriba? Aquí. Ah, sí, van. Ya ven, niño. Ajá. No, va, pues ni modo. Ajá, vamos. Gracias. Ok. Go to walk the west sería o cómo sería para hacerlo es east east okay east a one block esta es una forma de decir hasta que usted alcance, until you reach, hasta que usted alcance, hasta que usted llegue, until you reach, until reach, you reach, ajá, hasta que usted alcance, until hasta reach. Que usted llegue, okay. También puede interpretarse, uh-huh. Until you okay. reach,
Ok, bueno. Ya caminamos, me dijo un poquito, no sé a dónde, sí, me sí. pasé. Pass the Pets Boutique. Pet Boutique, ajá. Across the street. Uh-huh. In front the redondel. Traffic Circle. Traffic Circle. De Fuente Beethoven Traffic Circle. Ajá. Across the across the street. Ajá. Turn left. Until you, ¿cómo era? Until you reach. Until you reach. In the corner, this is a Banco Azteca in front or opposite a circle, the Fuente Beethoven circle traffic. Okay. Ya no la perdió tanto. Vamos, teacher, bien. Yo tengo dígame. Una pregunta. Dígame. No está tan fácil, ya ve que no está tan fácil como usted creyó por estar cerca. No, pero yo le hubiera dicho, mire, estoy aquí en la agencia Credomatic y le hubiera dicho que me llevara, por ejemplo, a Botas el Charro. No, pero tengo una duda. Dígame. ¿Cómo se diría rodeando, o sea, si me quiero ir, prácticamente es una pregunta. Ah, ya, sí, pero usted si dice, quiero tomar esta rodeando, ruta. Es que ella la llevó ajá. Por otra ruta, dice. No me hubiera querido cruzar la calle. Es la más directa, ajá. Es la más directa. Pero digamos si yo me quisiera ir por acá. Rounding. Rounding the Fuentes Beethoven. Yeah, rounding Fuentes Beethoven. Ok. Uh-huh. Sí, rounding Fuentes Beethoven. Ok, Tish. Yes. Thank okay. You. You're welcome. Elizabeth la va a guiar Yvette. Ya se perdió Elizabeth. Ya. Ya estuvo. Yo soy mala con la dirección. Pero lo vamos a intentar. Yo le hago la pregunta o sí. Ella me pregunta. No, usted y... le hace la pregunta porque ella ya fue guiada. Hoy ella la va a guiar a usted. How do you find? How do you find? Or how do I find? How do you find? No, find? How do I find? ¿Cómo puedo encontrar? How do I find? Exacto. Centro Comercial Galería. Ajá, pero ¿dónde está? Where are you now? Galaxy Bowling. Ah, good. Galaxy Bowling. Galaxy Bowling is here, yeah. Uh-huh. Brenda, asustada. No, pero me estoy imaginando estar en el lugar y ver cómo lo haría, no sé yo. Pero aquí no importa los sentidos de la calle, ¿verdad? Asumimos que como vamos a pie. A pie, usted dígale ahí. Eso no importa. To run. Permítame, espérame, denme dos minutitos. ¿Pura? Que por ahí tengo un intruso, pero ya estuvo. Bueno, to run 75 Avenida North. Avenida North. North Avenue. North Avenue. Uh-huh. To run sur, cruzas hacia el sur, rodea the rodea, ¿qué es rodea? Vaya, pues. ¿Cómo me? Rounding the Fuente Beethoven. Ajá. Uh-huh. Until you reach. Until you reach. Walk to the. Lo que alcancé, no me dijo, hasta que alcances el qué.
den lugares de puntos de referencia, lo dije. Ajá, ya, mire, si usted me dice rounding, me voy a quedar así, mire. Ok, rounding to Banco Azteca. Ah, va. O sea, rounding until you reach Banco Azteca, ok. Rounding until you reach Banco Azteca. Ajá. Luego, walk. Ajá, ¿hacia como, dónde? Como, walk to... ¿Cuál de mis dos derechas es? No, mentira. Walk. Aquí viene la persona, usted la tiene aquí. Ajá, en okay. Teoría, no sé si la va a mandar por acá o la va a mandar para acá. No, por el lado de... Por la primera que señaló. Pero ahí sería walk. Yo lo diría, camina aproximadamente 200 metros hasta llegar... Lo que pasa es que esta es casi... Esta creo que es una sola cuadra. Hasta la 73, creo que... No, la 74 sería, no está... Sería como camina cuadra y media y llega al centro comercial, ¿verdad? Sí, pero no sé, cuadra y media, ¿hacia dónde? Hacia el... Ay, este es el este, el west. ¿Cómo se west. Dice este en inglés? West. West. No, ajá, no. West es, west es oriente. West, ¿hasta sorry. Oriente? Ajá, no, west, west, west occidente, east es oriente. West. East. Mm-hmm. Okay. Well, to the east. At the Floristería Tamira. Floristería Tamira. Ah, okay. Here. Ajá. Y tiene dos opciones. ¿Cómo se diría? Ahí tiene dos opciones. Vocabulario, niños. Sí. Sí. You have two choices. You have two choices. Choices. Continue. Medium block. Y half block. Half. Half block. Half es medio. Sí. Media cuadra. Medio block o media cuadra. Half block. Half block. O turn, medio turn, bloque para acá, ¿verdad? ¿O para dónde? Sí, no. Here. Medio bloque en the S. O turn right to Almacén Simán Galería. Hasta aquí. Me mandó acá y aquí. Yeah. Pero, bueno, galería creo que no tiene entrada aquí. Ya me perdió. Solo no, descargo no de camiones tiene. Okay. Entonces, en ese caso sería caminar en al este hasta la floristería y luego from sur. Sur. Caminar hacia el sur. Hubiera sido mejor walk over 73 Avenue, maybe, and turn... And you see, turn right, and you are going to find the entrance. Yeah. Paseo General Escalón. Exacto, sí, porque creo que galerías no tienen entrada. Hay entrada en 7th Street. Aquí en las, no hay, okay. Aquí no claro hay. Claro que sí, hay. Sobre la 73. Sí, peatonal. Hay. Sí, hay, peatonal. Ah, pues ya ve aquí. Aunque aquí me va a tener que perder en el centro comercial. Casi enfrente de la gasolinera. De la 73. Ya, tiene, vaya, ve, los que saben, cierto, okay. Aquí está la gasolinera, que no aparece, esta, no aparece el nombre, pero es una Puma. Puma, exacto. Sí. Okay. Thanks. Thank you. Ajá, Maritza, ahí entre, como buen salvadoreño, nos perdimos, llegamos. Llegamos. Es Maritza. Que me cuesta hasta ubicar en español, ya no digamos en inglés. Sí. Ay, my God, me falta un montón de gente. ¿Cómo los ubico a todos? Bueno, Maritza, vamos. Guíe a Adi Beatriz, Maritza.
A ver si no la pierdo. Ni modo. Aquí todos se pierden. Sí. Ok. Yo ahorita estoy, si me acerco mucho porque quiero leer, o si solo me ven la frente porque estoy tratando de leer la imagen. Estoy en Dark Suite. ¿A dónde, perdón? Dark Suite. Es Dark Suite. Ajá. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Ajá. Dark Suite. Ah. ¿A dónde es Dark Suite? En la primera calle poniente. Ah, así es. Así, Dark Suite. Perfecto. Estoy en Dark Suite y quiero llegar a el Zócalo. Ah, ah. Vaya, Maritza, la puso fácil. Ah, espérenme, le tengo que hacer la pregunta, vea. ¿Dónde es el Zócalo? El Zócalo es here. Could you tell me how to get to... ¿Qué pasó? Yo hablando hice, apagué el micrófono, perdón. Okay, sorry. No worries. Could you tell me how to get to el Zócalo, Maritza, please? Permítame, no ubico el Zócalo. Aquí está. Ah, okay. Walk to walk on First Street. Mm-hmm. Go straight. Uh-huh. Turn right. Mm-hmm. Go straight. Pass the across the street. Ah, sí, across the street. Go straight. Pass the betas. Botas el charro. Botas el charro. Pass the centro. Mm-hmm. And finish. Okay, almost on the corner is El Zócalo. Thank you, Abby. Guíeme a René William Torres. Okay. René, indíqueme dónde está y para dónde quiere ir. Eso. No okay. Le tenga compasión, René, por favor. No, por favor, con compasión, René. Apiádese de mí. Don't have mercy on her. Okay, I am in the Centro Comercial El Paseo. Centro Comercial El Paseo, tú aquí arriba. ¿A dónde? Yo no lo veo. Aquí. Ah, va. Ajá. Ay, Dios mío, ¿a dónde quieres? I go to Almacenes Simán Galerías. Long. Padre Santo, vaya. Long, no, no more. Long. Okay. La pregunta. Ajá. Pregúntele, René. Ahorita. Could you tell me how to get to Almacenes Simán Galerías? Please. Okay. Go straight. Go straight. Para abajo tiene que ir. No, usted me está diciendo, no me dijo para dónde. Go straight para arriba. Y ah, no, pero para arriba no entiendo. Dígame south, west, north, I don't know. Ah, vaya. ¿Y arriba qué es? Pues el norte, vea. Vamos, maestra. Go straight north. No. Vamos, Adi, no nos van a quedar mal. Turn right. De geografía. Turn right, el Rosal. Mm-hmm.
Quiero ver. Go Stray. Bingo Marbella. Ah, pucha, solo así. Nada de cruzar calles, nada de... ¿Y para dónde va a cruzar, pues? Aquí hay calles, Adi. Ay, que yo no veo usted. Espéreme. Es que no se quiere cansar. ¿De dónde es, Miss? ¿Sí? Ah, yes, ok. Vaya, entonces, vamos a ver. Estamos en el Rosal, ¿verdad? Sí. Entonces... Ay, ¿dónde lo anoté? Traffic Circle and Redondel Fuentes Beethoven. Traffic Circle Fuentes Beethoven. Ah, vaya. Traffic Circle Fuentes Beethoven. ¿A dónde me dijo que quería ir? Ah, Simán, vea. Almacén de Simán. De ahí, quiero ver. Go Straight a Wendy's Escalón. Go Straight North. Ajá. Y turn right, almacenes Simón. Finish. Okay. Llegó. No, no lo hizo cruzar calles ni nada, pobrecito. No lo atropella en el camino. Es que él voló, tiche. Sí, hay que hacer uso de las pasarelas. Allí no hay pasarelas. En el mundo de Adi hay todas, hay todas pasarelas. El mundo de Adi. Ok, René. Le toca guiar a Wilfredo, René. Ok. Susi, me avisa cuando esté disponible, Susi. Could you tell me how to get to... Benihana at Super Selectos. From Benihana to Super Selectos. Sí. Va. René. From Benihana to Super Selectos. Super Selectos. Quiero ver dónde está. Super Selectos. Ah, ok. Ok. Walk to north. Excellent. Walk north. Walk north. Across the street. Ok. Until you reach Okay, across the street. Mm-hmm. Turn right. Mm-hmm. Walk until you reach Pet Boutique. Okay. Across the street. Mm-hmm. Go to walk until you reach Almacenes de la Costura. Until you reach Super Selectos. Okay. Finish. Okay, good. Wilfredo. You bless you. Wilfredo, guíeme a Susana. No sé si Susana está por ahí. Si puede, Susana. Yes, teacher. Bye. I'm here. Where are you now, Susana? I'm
el paseo centro comercial. Here. Where do you want to go? I go Los Cebollines, Escalón. Okay, good. Wilfredo. Okay, solo me ubico. She is in el centro comercial del paseo y go for Los Cebollines. She goes for Los Cebollines. Okay. Head north. ¿Cómo? Head north. Go north or go walk north. Walk north. Head north o go north. Ajá. Ya me pasé. No. Crossing to para girar a la derecha sería turn left o turn right. Si es a la derecha es turn right. 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 Uh-huh. Un punto específico. Uh-huh. De Rosal. Ajá. Uh-huh. Rosal. Continue. Ajá. Uh-huh. Al frente. Go straight. Siga recto. Go straight. Go straight. Go straight. Camino lento. Going to return traffic circle. Traffic circle. Going to Bingo Marbella. Wendy's Escalón. Stop. Stop. Ahí me voy a quedar, teacher, en Wendy's, porque es más barato que Los Cebollines. Es que hice más, pero hay que esperar un ratito. It's nice. Traffic light. Eso vaya, ya bebe, el traffic light la lleva al espacio. No sé. Good. Okay. Arrive. The two de Cebollines. Arrive. You, after the traffic light, you arrive to Los Cebollines. Okay, Susana, guíeme a Francisco Javier Erazo. Okay. Ya casi, niños, y les paso lista y mando la hoja. Que hay más trabajo, no se preocupen. No sé qué hice, se me perdió la pantalla. Oh, so sorry. Ya. Ok. Uh-huh. Javier, no sé cómo está ahí, Javier. Ay, qué lástima. ¿Cuál es la pregunta, Ticho? Estamos que usted, ¿a dónde está y dónde quiere ir? Ok. Ahí estoy. En Wendy Escalón. Mm-hmm. Where do you want to go? Usted permita. A Los Cebollines quiere ir, ¿verdad?
Ya. La fuente de Beethoven. Va, vas a llorar. Ah, tan. Ay, tan chulo. Bye. Go straight. Straight. Straight, go straight. ¿Hacia dónde? Es east. ¿Cómo es el este? El este es east. East. Digo yo que es el east. Talk. Stop. Cross the street. And you are there. And you are there. Okay, good. Francisco. Guíeme a... Quiero ver, es que algunos se han salido, señores. A mí, por favor, quiero... Sí, a Claudia Claribel. Ay, usted la está buscando, pero es que a veces se me pierde en el Zoom. Vaya, Francisco. Claudia Claribel, ¿dónde está? Y Francisco me la va a guiar. Ajá, Francisco. Francisco, question me. Dígale, ¿dónde estábamos? Yo le digo. Sí, porque usted la va a guiar. Yo le digo a Francisco. Ajá. Ok, Francisco, yo estoy en... Uy, casi no veo, espérenme. Lo siento, niños, pero este es un mapa real. Bacredomatic, en Bacredomatic, y voy para... espérame. Floristería Tamira. Floristería Tamira, va. Francisco, guide her. Hola, mi amor. Ok. First. Excellent. Crossing to the right. Straight to the right, turn to the right, Continue to, how do you say? Around. Traffic circle. Continue to traffic circle. Mm-hmm. Which traffic circle? Fuentes Beethoven or Plaza Argentina? Ah, okay. And then cross to left. Cross to left or turn left. Continue it. And then cross to right. Turn right. Continue to 40 meters. 400 metros. Yes. Metros. And continue to cross to left, and there is Floristería Tamira. Okay. Thank you. Thank you. Claudia Claribel va a guiar a Carla. Y ya casi. Hey, Carla. Hi. Oh, sorry. Hi, I am stay in the... Oh, quiero ver. Easy, please. No conozco a yes. Salvador. Yes. Okay. I, derechito, I am... derechito. I am Centro Comercial Galerías. I need to go to quiero ver. Centro Comercial El Paseo. Easy. Va. Dice, you stay here and you go straight ahead. Go straight, ¿hacia dónde? The north. North, no puedo, north es para acá. No, north, it, ¿cómo es? Este. Yes. It's. A comer la mano. It's. Go straight. You pass the around.
cross around the traffic circle. The traffic circle, and you continue in the main road. In the main road, okay. Turn left. And the paseo is in front of you. Cross the street. Crossing the street. Okay. Vaya, ven, no es tan difícil. Inmer, siempre tenemos problemas con el audio. ¿Cómo estamos? Quiero ver. ¿Quién me falta, niños? ¿Quién me falta? Por favor. Tell me. Cristian, usted ya guió a alguien, ¿verdad? Pero no ha preguntado a nadie, ¿verdad? Vaya, pregúntele, pues. Le tendría que preguntar aquí a quién. Le voy a poner a su, no sé, ¿qué tocaría? ¿Quién estaba guiando? A Carla. Carla tendría que guiar a Cristian. Y ahí pasamos. Ya lo otro. Ajá. Okay. Cristian, where are you now? Hello, Carla. I'm in Galaxy Bowling. Galaxy Bowling, it's here. Oh, my God. Okay. Galaxy I'm in Galaxy Bowling and I am angry. I want to eat a hamburger. I am hungry. Hungry. Uh-huh. I'm hungry. I want a hamburger in Wendy's Escalón. Bah. Easy. Uh-huh. Okay. Okay. Do you need to walk to sería, pero es que ahí es recto, ¿verdad? Sí, pero ¿recto hacia dónde? ¿Hacia acá o hacia acá? No. North, south. Norte es hacia... North, okay. South. Okay. Do you need to walk to south? South. Do you see rotonda? ¿Cómo se dice? Traffic circle. Traffic circle, and do you need to rounding? Rounding to left. Mm-hmm. And do you need to go out quiero ver, Wendy's dijo, ¿verdad? Yeah. Do you need to go out tienda de no es tienda de costura aquí, sí, donde está Bingo. Almacén es la costura, tienda de costura. Ah, sí. Okay. Sería, do you need to go out to almacenes la costura? Turn left sería. Sí, porque es a la izquierda. Turn left and walk to around Sam. 100 metros sería. 100. 100 meters, ¿verdad? Exacto, metros, 100 meters. 100 meters. And do you stay in front Wendy's Escalón? Do you need to cross the street? And do you arrow Wendy's Escalón? Okay. You arrive your destiny. That's it. You never have heard the voice. Dejo de compartir. Wow, who's missing? Nunca oyeron la voz de la muchacha. ¿Eh? Turn left. You arrive. You reach your destiny. Okay, guys, let's go and see. Fue difícil, ¿verdad? Ya ven que en un contexto real es bien difícil dar. Pobrecito un gringo que se encuentre por ahí. Pero es porque aquí no hay calles y avenidas, porque allá solo es a la calle tal, a la avenida tal. Exacto. Teacher, any question? Dígame. ¿Y cómo se dice? No, yo aquí solo trabajo, no conozco. El estilo vigilante. Yo de aquí no soy. Yo de aquí no soy. Y yo solo pasando iba, yo no sé.
Okay, lista. Abby Beatriz. Present. Cristina Hernández. Present, teacher. Brenda Ivette. Present, teacher. Claudia Claribel Menjívar. Claribel, ya no está. She's gone. Marcela Rosales. Present. No se me duerma, Marcela. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Javier Erazo Zelaya. Ya están dormidos algunos oyendo las direcciones de los demás y cómo los perdían. Present. Good. Graciela Saraí. Inmer Argueta. Present. Isamar Cárcamo. Good, Doris. Así entre la línea, pues tío. Jessica Torres. Alexander López. Carla Janet Cruz. Present. Maritza Martínez. Present. Patrick Quintanilla. René Torres. Present, teacher. Rosina Reyes. Present, teacher. Susana Rosales. Present, teacher. Wilfredo Mendoza. Present, teacher. Good. Poor man. Desconecto la cámara, voy al Watts. Una hoja más de trabajo, la penúltima, niños. Mañana tendrán la última, obviamente. Veamos. Vamos. Ahorita, y los mando al grupo. Ahí. Y a dar direcciones. Cerrar, los hago en grupos, para grupos pequeños, 17. Y ve dos dispositivos. Yes, teacher. Ok. Bien, ahí vamos. Entro a cada sala, ahí está lo que vamos a hacer. Hi. Antes de que se duerma, Marce. Se estaba durmiendo, está cansada hoy. Sí. Es que ya es jueves. Y mañana falta todavía. Sí. Dice, look at the map above. ¿Qué era above, teacher? Sobre, o el que está encima de. Ok, above. And now for the following above questions. Is there any school in my town? Y ahí que tenemos que decir, yes. ¿Qué hay que decir? Bueno, contestemos. Is there any school in my town? ¿Hay alguna school? Yes. There, yes, there is.
There is, the supermarket. ¿Dónde está el supermarket? Ok, sería entonces como there is in Lane Street next to the theater. Yeah, the supermarket. ¿A dónde? It's behind the theater, maybe. No. It's on Palm Street. Yeah, it's behind. It's next to the theater. No. ¿Por qué behind? Aquí está Brenda y es cuestión de perspectiva. Brenda. Yo lo veo behind the supermarket. Ah, pues sí, behind, dije yo. Lo siento, estaba hablando con el micro apagado. Es que el primero está diciendo next to. Pero está next to the car park. No, yo dije next to the theater. No, pero no, el supermarket no está next to the theater. No, estamos hablando de la escuela. Ah, la escuela, sí. Sorry. Next pero to es the que theater. La escuela pregunta, no dice dónde está. Dice si hay alguna escuela ahí. Solo yes le vamos a poner. Yes, there is. Vaya, por eso, yes, there is. Next to the theater. No, porque es respuesta corta, Marcela. Es como si le preguntan, is something there? Yes, there is, or no, there isn't. Okay. Where is the supermarket? Ahora sí, ajá. Okay, behind to the theater. Ajá, o puede ponerle otra cosa, ¿verdad? Puede poner behind to the theater, next to the car park, in front of the bank, or in front of the Korean restaurant. O sea, hay varias posibilidades que usted va a contestar, ¿ok? Ok. Number two. What is the supermarket? Supermarket. A ver. Supermarket. Is in front of the bank? Yes, it's from the bar. Yes, Palm Street. Next to the supermarket park. Is in the Palm Street. On Palm Street. It's next to the car park. Car park. Next to the car. Behind the theater. Behind the theater. Behind the theater. Maybe it could be in front of the Korean restaurant. Next to the school. Oh, sí. O sea, las posibilidades son varias, ¿verdad? Para que no se queden solo con una. Sí. Dígame. On west of Palm Street. Ajá. ¿Cómo sería hacia el oeste? Toward hacia. Toward. Cuando dice hacia. Toward o toward. Toward. Ahí está ya en el chat. Toward. Toward. Es hacia. Exacto. Pero hacia de caminar, de ir hacia un lugar. Exacto, de ir hacia una dirección. Ok. Gracias. Vale. Number three. Are there any restaurants? Sentences. Complete the sentence. The sentence. There are galleries. The art gallery. ¿A dónde? En la parte 2. The art gallery is in front of, next to, behind, across. No. A la par. Next to. Ah, okay. Next to the pool. Next to pool. Next to the pool. Ah, right. Perfect. Uh-huh. The hotel is... The hotel is también está. It is next to yes. And the between no está terminamos en medio. East. Ajá, que dice que está en medio de phone box and the chimney. Ajá, the hotel is between. Ajá. Among o between. Among. Pero solo menciona dos. Entonces. Ajá. Está among en medio. Equivóquense. Ajá.
Ya expliqué cuál es la diferencia entre among y between. Among es en medio de del hotel y de phone box. Ajá, y como dice dos, es between. Between. Exacto, porque ah, solo se refiere a dos lugares. Ajá. Okay. Vaya, de ahí. Luego, the museum. Museum. In front of. Museum. Museum. In front of. Fuck. Hotel. Sería next to. Next to. Mm-hmm. Which one? The hotel. The hotel. The hotel is next to the phone box. No, because you have two places. The hotel is the phone box and the chemist. Ah, entonces sería between. Yes. No había leído abajo. Uh-huh. You are sleeping. You are tired and you are sleeping. Doing a little bit, teacher. Just a little bit. Yes. Vaya, the museum is. Across the street. Se puede decir así. Ay. Se puede decir así, teacher. Depende de qué está diciendo, no sé. The number 3 dice the museum is across the street. Es... The school. Es más opposite. Opposite es cuando algo está enfrente y me tengo que cruzar la calle. Ah, ok. Next. Restaurant. Korean. Restaurant. Korean. Korean. Korean restaurant. Korean restaurant. In front of the car park. Ajá, ok. 12 días o no? Le pregunto yo. Deles. How you tell you how oh, no esa es la dirección. Where is a shopping center? Next to police station and in front of club. Opposite. Me parece por la perspectiva que está behind. Behind. Creo yo, porque creo que entiendo que la entrada del shopping center está sobre Lane Street y la del club quizás está sobre Palm Street. Yo pensé que la entrada era al otro lado. Aunque por ser un club puede estar cubierta. Ajá. No, pero tendría que ser... Pero digamos, lo más corriente viendo el mapa es que la entrada está de una calle y la otra del otro. O sea que tiene que estar behind. Ok, behind entonces. Vale. Sí, está cansada, Cristi. Sí, teacher, de verdad, hoy sí. Yo ya mañana es viernes, ya. Eso, and the body knows. Tomorrow is Friday, the body knows, and it's the last of this course. El lunes de la próxima semana, you could go to sleep. Earlier. No, pero lo vamos a extrañar, teacher. Yo también. Teacher, ya no nos va a dar clases usted. No sé. Ey, no lo podemos pedir, teacher. Y la evaluación que nos llegó, esa todavía no la hacemos. Fíjese que no sé, a veces la mandan, a veces no le puedo decir, digamos. Yo sé que siempre la mandan. No, pero la que les ha dado Insafor, no. Esa no la llenamos. Ajá, les tiene que dar una de profesor. A veces la mandan, a veces no. Esa no la ha mandado todavía. No. Ah, pues la quizá Insafor no la van a mandar mandaron, este curso. La depende Insafor es la que mandaron ayer o hoy, creo. Ahora. Hoy ahora. Me la mandaron a mí. Ahora la mandaron, sí. Entonces depende de ellos. Pero yo he aprendido bastante. Vaya, qué bueno.
Creo yo me sentía como, bien dura. Como maestro es una satisfacción Lidada. Realmente, créanme. Y porque usted se da... Porque como adulto es más difícil. No, no, sí, sí, porque lo más difícil es desaprender lo que uno... Sí. O sea, quitarse el miedo a hablar, sí, quitarse... Oh, sí, la hora al principio bien. Al principio lo sentía bien yuca. Pero hoy ya no. No, fíjese que no, al principio sentía, no, la primera clase ya no iba a entrar. Lo que pasa es que también yo siento, Claudita, que el grupo está chivo, pues. Sí, yo no, lo el siento grupo está bien. El grupo está... No, y la verdad es que cuesta a uno, como maestro, dominar la hora es pesada y uno también su cansancio. Fíjese, no, pero Susana, usted bien ameno. Susana, sí, eso tiene mucho que ver. Es bien positivo. Susana, y no motiva. Susana ya se había. Yo ya estaba tirando la toalla. Susana, por ejemplo, ya se había inscrito en estos cursos de INSAFOR. No sé hace cuánto tiempo. A mí no me dieron chance porque no somos todos los del colegio. Ya somos un grupito, ¿verdad? Seleccionado, no sé cómo. La cosa es que ella ya se había metido, me dijo. Pero no, se salió porque no, dice que el teacher, no hombre, vieja, me dice, yo por vida, que yo no aguantaba ni media hora, pues yo me estaba durmiendo. Sí, es que a veces. Ya se salió. Y pues, por la hora también, como usted se bien pensaba. Por la hora, el cansancio. Se tiene que mantener. Activo. Híjole. Sí. Pero sí, fíjese que sabe qué me ha pasado a mí, que yo estaba así como que bien, bien renuente a hablar. ¡Laña! Ah, entonces usted nos hace hablar. ¿De qué de eso se trata? Si no, pues solo van a aprender el inglés escrito y necesitan aprender siquiera a decir hola, mire. Ah, ya por lo menos va a imaginarse. Ajá, me he siquiera. Perdido. Ajá, ya puede decir, what are you talking about? Yeah, you need to talk about. So, imagine like today. Imagínense como ahora las direcciones. Tenían que hacerlo, pues. Y yo sé que es cansado también estar oyendo a los demás. Se lo he dicho a Cristian, que con 20 o 15 participantes, hacerlos hablar a todos y esperar que los demás hablen a veces es un poco difícil, pero es lo que hay. ¿Usted siente que ya le va a dar infarto, que no hablamos? No, me refiero a para los demás. Para los demás. Para los demás, para los demás, digamos, mientras otros y más que perdónenme, a veces algunos se quedan... Usted se pone así como el silvestre, escúpelo. Exacto. Continúe, niña, que deja acabar la clase. Solo una cuestión. Dígame. ¿Cómo se dice me he perdido o estoy perdido? Ahí I está en las frases que le mandé. I found. Sí. Ah. No. Ahí dice, ya le voy a decir. Ah, y la tercera frase de la primera imagen dice, pardon me, I'm lost. Pardon. Perdóneme, estoy perdido. Ah, ok. Pero ahí dice, pardon me, I'm lost. En la primera imagen que les mandé. Pardon me, en la tercera, ¿verdad? ¿Sí? I'm lost. Exacto. Okay. Pardon me, I'm lost. Perdóneme, estoy perdido. Ok. Gracias. Así sería más o menos la primera. Teacher. Ahí. Estamos en la última parte. Eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer en la otra parte? Dando direcciones, responda las siguientes preguntas usando las expresiones en la caja. ¿Cómo puedo llegar a la cabina telefónica? Y para eso ahí hay una crucita en anaranjado que dice, tú estás aquí. A partir de esa crucita puedo dar la dirección otra vez. Ah. Ah. Es que eso no habíamos visto. Don't worry. Crucita, buscamos entonces. Ah, ya vi la crucita. Don't worry, be happy. You are here. ¿Qué quiere decir you are here? Tú estás aquí. You are here. Exacto, tú estás aquí. Oh, Bárbara Rosina. No, si la no. Rosina, después de la primera semana, pegó un despegón con todo. Tampoco. La primera semana, de hecho, eso estábamos hablando con otro, ahorita con otra sesión, con otro breakout room, que dice que varios estaban así como que la primera semana, la hora y todo eso. Porque les digo yo que ya mañana es la última clase, ¿verdad? Y dicen, no, y no le garantizo, no sé si voy a estar con ustedes. No puedo garantizarles nada,
pero yo sé que la hora es pesada y mantener como la atención de ustedes a esta hora es bien difícil. Y para usted también. Fíjese que al final uno se tantos trabajos. Créame que a veces ya hasta después de que toco el sillón estoy entre durmiendo y convirtiendo el video, pero más o menos, o sea, yo siempre he dicho que usted, por lo menos yo como maestro, debo de mantener cierto nivel de actividad. Si no, ustedes se me duermen. Me duermo yo y se duermen ustedes y nos dormimos todos y... Ay, que no di. Pero sí, le creo. Mi papi fue maestro, ahorita jubilado, y él estuvo turno en la mañana, en la tarde y en la noche. Ah, pues algo así está su servidor. Ajá, exacto, sí. algo así está su servidor en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y por qué? Y siguen, ahorita porque tienen que acertar las clases. No, por lo menos en mi caso de la tarde ya uno decide si sí o no. En la noche también a veces, pero luego ya a veces también le sale a uno que mire, queremos docentes INSAFOR para los sábados. Si me salió un curso hasta Chalate, yo ya no, por favor, ya no. Qué pesado. Solo in the bones, solo en los huesos. Sí. Ok, continúen, vale. Ya vamos a salir ya. Ya casi unos minutos, así que aprovechen el tiempo. The left to cross the street and then and pass the town hall and there is a phone box. Y tenían resto. Quiero ver. Para llegar al Italian restaurant. How can I get? Can you help me, please? Where is the Italian restaurant? Eso. Good, Marcela. Okay, sería entonces. Walk un block. Turn. Pero solo hice cuatro hasta el nivel cuarto, nada más. Pero no lo enseñaban así, lo enseñaban diferente. ¿A dónde? En la Don Bosco. De verdad. Pero es siempre de INSAFOR. No. No, sino que la Don Bosco creo que regaló, no sé si 8 o 10. Como becas, digamos, para que eligiéramos, eligieran a los profes, ¿verdad? Entonces, y fuimos con Susana y otras compañeras que ya no están en el colegio, ¿verdad? Y íbamos, pero íbamos presencial. ¿Cuántas clases son? Llegamos hasta el nivel 4, level 4. ¿A dónde? La Don Bosco, la Universidad Don Bosco las estaba dando. Sí, sí. Casi la mayoría de cursos tienen, bueno, por ejemplo, el de la europea tiene 32 niveles. ¿Y este cuál? Mi hija está en la Academia Europea, acaba de empezar el nivel avanzado. Sí, que son cabal, creo que son como 2 años y algo. Sí, sí, es que son 32 niveles, sé yo que son, y el 33 te dejan en conversación. Yo estuve en la Academia Europea, de una vez al 33 me mandaron, no es por nada, pero para conversación. Pero mira, Iba. ¿Ah? Sí, no, si ahí me mira todo. Ya le dije que me mira todo, se han comido las cucas, pero ahí vamos. Ahí donde me ve, ya tengo una experiencia bien amplia. Le digo, ahí donde me ve, tengo un máster en España. Mi máster es España. Ahí donde me ve todo, se han comido. Tengo ¿en qué parte de España? ¿Me he ido a España 3 veces? No, estuve en digital, lo estudié, pero es en la... ¿Pero es de idioma? ¿Perdón? De idioma siempre. No, es tecnologías educativas y competencias digitales. Tengo un máster en tecnologías educativas y competencias digitales. Vamos a ir medio ahí como le digo. Pero es que es bien necesario ahora con la De volaje andado ahí, tengo un curso. Pero entonces a usted no le gusta descansar, vea, teacher. No le gusta descansar, vea. ¿Cómo? A usted no le gusta descansar, le digo. ¿Cómo no? Lo que pasa es de que hoy usted sabe cómo está el mercado laboral. Y si uno no se prepara, a veces ni con máster anda uno ruleteando ahí. Entonces, sí. No, pero se ve que usted tiene bastante experiencia. Ya algunos, some years. Ya no le da miedo.
Y lo más que le van a decir a uno es no. Sí. Tengo varios coaches, cuando estuve de director en una institución, nos mandaban bastante capacitación y también, sí, ahí aprende uno. Sí, como le digo, hay un coreano americano que estudia el fracaso, buenísimo. Él dice, y lo más que le van a decir, solo dos respuestas, sí o no. Mire, es que eso del fracaso de yuca va. Solo el que no debería aprender a aceptarlo. You have to accept. Eso es cultural, yo creo, Claudita. ¿Sabes por qué? Porque nos hacen ver el fracaso como algo que nos aplasta en lugar de, pero si uno no está preparado mentalmente, bueno, aplasta. Como una experiencia. That's it. A usted lo despiden, el siguiente día no se levanta de la cama. Exactly. That's true. Yeah, that's true. I mean, that's right. Yeah, it's like Cristina says, it's cultural. Es cultural, ¿no? Y porque también el mercado laboral aquí en el país es malo, por lo menos en eso. Aunque no solo hablando del fracaso, voy a decirlo así, ¿verdad? El fracaso en lo laboral, yo le digo, no, en general, le digo a mis hipotes, perdónenme, pero en los noviazgos también, o sea, usted eligió a alguien, hubieron un montón de perdedores. Y así. Entonces, cambiar ese, no chip, sino que esa como intención del fracaso. Eso se hace desde la casa. Esa idiosincrasia. Eso es bien equivocaste. Bonito. Bueno, ¿qué aprendiste? Sí, sí, pero es cuestión de aprendizaje a veces. Y es de ruletear a veces en la vida y de aprender y desaprender para terminar en esto. Es que, mira, viva no es de inteligentes, es de vivo. Sí. Fíjense que ahorita que yo le digo a mis alumnos, que yo mido la inteligencia de ellos cuando resuelven travesuras y la cranean para mentirle al profesor. Sí, de verdad. Yo le digo, ¿cómo se le ocurrió eso? Sí, no es que alguien mire. Decía por ahí que hasta para hacer la maldad tenés que ser inteligente. Claro. Así que es digo, cierto. No, eso es lo que saca dientes es inteligente. No. También el que... Hi, teacher. Hi, Adi. aquí hablando que ya mañana es el último día. Yes, Adi. That's it. Okay. Bueno, de mi parte agradecerle, teacher. Porque también. Me ha gustado mucho el curso, la verdad. Así es, con usted, porque ha hecho las clases bien divertidas, no sé. Amenas, aunque estemos muriéndonos del sueño, no nos dormimos. Del cansancio aquí estamos, porque usted nos motiva a estar despiertos. So, exacto. I'm happy to listen to you. I mean, me pone feliz oír eso. Creo que usted, Adi, como maestra, sabe la satisfacción que un alumno le muestre esos, digamos... Esos agradecimientos, ¿no? Esos sí, elogios sí. A un docente. Yo creo que la mayoría estamos muy agradecidos con usted. Sí, todos. Pues no, sí, es teacher. Gracias, sí, también. Yo sinceramente en inglés, nula totalmente. Bueno, pero algo mucho, aprendió, esperemos que algo haya aprendido. Mire, con que haya aprendido algo y no se haya dormido, ya gané. Exacto. Muchas gracias, teacher. No, hemos aprendido un montón. Bueno, no, por lo personal. Bueno. De verdad me alegra, como le digo, y me emociona oír eso, pues, y me motiva a seguir adelante, ¿no? Ojalá y primero Dios lo dejen para el módulo. A ver qué dice ahí, como le digo, ellos deciden. Yo quiso lo... Bueno, más usted sabe que a veces uno quisiera seguir con sus alumnos, pero las autoridades no deciden y dicen, no, mire, ahí va. No es cierto. Ni modo. Ya. Pero, okay. Pero igual, yo encantado de conocerlos a todos. Igual, teacher, estamos a la orden. Igual, en el grupo ya del Pacífico. No, ok, si algún día me los hallo por ahí, ya le dije y me hablan, no va a decir, ay, le hablé. Okay. Va a ser que ande cansado y dormido, pero eso ya saben que es. Aunque fíjese que yo a veces me encuentro a las personas y yo no veo bien, vea. Entonces, dicen, me la encontré de frente y no me saludó. Y digo yo, perdón, yo no lo vi. No, pero eso es diferente. Yo ya me encontré una vez un compañero de muchos años. Ajá. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? Y él se me quedó viendo bien así como, culpe. Extrañado. Y yo así me dio un poco, no, ya no me habló, como que no me conocía. Nada extrañado. No, pero esas son gentes. Y yo así como que, le digo, ahorita estaba diciendo a Cristi, no es por hacer alarde, Adi,
Pero ahí donde me meto, echan comida a las cucas, le digo, yo tengo mi maestría en España, le digo, yo, o sea, estuve estudiando virtualmente un año y fracción en España. ¿En tengo serio fue cursos España? Y... No, no he ido. No, estuve online, me la dan, pero pagué y estudié y... Pero lo ha tenido, o sea... Ah, no, es que lo tengo, y el título lo tengo, y me costó, no crea que es lo de pagar, o sea... Pero le digo yo, ¿verdad? Y uno debe de ser lo que es, pues, persona, exacto, independientemente no. de los títulos, de todo lo que hayas alcanzado, uno, lo que hayas estudiado, ¿no? Exacto. Uno tiene que ser humilde porque uno exacto. no sabe de quién, como le decía a mis hijos, uno puede necesitar hasta de una piedra. Exacto. Hasta de una Entonces, piedra, y uno tiene que agradecerle a cualquier gente, cualquier cosa, exacto. por muy sencilla que sea. Ah, pues, pero la persona, yo así como que me la quedé viendo, no, le dije yo, discúlpenme, me equivoqué, pero le digo, yo tengo tan mala memoria, tan mala vista y tan mal oído que bien pobrecito. Raro que yo me equivoque. Pobrecito. Ajá. Ya no le volvió a hablar a no, esa ya persona. No, obviamente, y uno Bloquéelo, tampoco no va a obligar a las bloquéelo de personas. todas partes. Pues, sí, no, y uno pero no me yo, obliga. Yo si los encuentro, por favor, no se vayan a poner mal, porque yo hasta a la par de mi papi pasé y no me di cuenta que pasé a la par de él. Y se enojó, me dijo, creída, sí, creída, me gritó. Y yo, ni cuenta, y a la par, pero a la par, o sea, de verdad, a la par. No, yo sí no, reconozco los rostros, no crea, y a veces he yo saludado no. a alumnos así, porque ya tengo casi 2 años de lo virtual, y a veces ya los he visto así como enfrente del carro, así como ventana a ventana, ¡ey! O sea, ¡qué y más que por lo menos yo me manejo qué en esta zona ahí bárbaro! de... Quisiera Sí. ser así, ajá. Yo también, mi respeto, yo no. No, no, yo no, ahí tampoco, estamos. no Cualquier soy día, algún día ni nos vemos. buena, que las mujeres somos Pero así. Me habla porque y me dice, porque yo no soy No se buena ni para preocupe. los nombres, ni mucho menos para las caras. No, Yo yo soy. peor, mire, yo ya tengo años en ese trabajo y un montón de gente me saluda y bueno, para la última choqué con alguien que fue mi alumno. Ay, Dios mío. Bueno. Híjole. Bueno. Ay, niña Claudia, tiene el travieso. Aquí está. Ya puedes hablar inglés con tu mamá. Marce. She has a junior. Okay, guys. Bueno. Do you have a children, teacher? Do you have children? Yeah, I have 2 girls. 2? Yeah. I have 2 daughters, or 2 girls, if you prefer. Yeah, 2. One but is you 10 see, and the other one is 6. You see younger. Ah, you look like. You look like. Esa es la forma de decirlo. You look like. ¿Qué significa? Es pareces de tu apariencia física. You look like. Ah. Ok, guys, esta ha sido y es la penúltima clase. El día de mañana, pues, nos veremos en la última clase. Pedirles que nos falten. Estará la encuesta, la cual ustedes saben que va a ser requisito para acceder al segundo módulo. Hoy estaba revisando y me alegra saber que por lo menos en notas y en asistencia todos ya alcanzaron un buen nivel. Muestra de ello es que a la mayoría ya le mandaron correos para que se inscriba al segundo módulo, ¿no? O WhatsApp. Sí, entonces... el primero es fácil. Esperemos el segundo. El segundo también. Creo que tenían que ponerse meta de ir hablando. El primero todo lo vamos a pasar. No, hombre, si lo van a pasar, si realmente es bien intuitivo los cursos, bien inductivos. Ustedes tienen que preocuparse en parte por hablar, simple y sencillamente, porque a veces... Dependiendo de cómo sean los maestros, aplicamos diferentes métodos, ¿no? Hoy todos, en teoría, tratan de aplicar el método comunicativo, pero a la hora, a veces, de las horas se nos olvida un poco y aplicamos más métodos como la traducción gramática, en la que traduzca, lea, pero eso ya es de cada quien. Pero, pues, ¿qué les digo? No es despedida, pero de mi parte ha sido un placer conocerlos a todos. Mañana, pues, sí, ya los veremos, y pues no sé, digo mañana porque a veces ya a las 10 salen todos, I'm leaving más que el viernes, quizás todos ya quieren ir para el party, la disco, pero mañana no han pagado todavía, teacher, ¿verdad? Todavía no.
No. No. Pero la que van a pagar, miren, ya lo debemos. Y que no dan fiado en esas discotecas, no. Ay, Dios guarde. No. No dan fiado, no tienen crédito VIP. ¿Dónde yo voy, no? Ah, bueno, esa es buena. Vaya, una última cosa antes de despedirnos hoy. No está la persona a la que le correspondía. Si a alguien se quiere quedar, me dice. Si no, pues. Si no, no pueden yo estar. Paso. No, yo sé, no, yo tengo que decirle el anuncio. Vaya, Cristi, se va a quedar todavía. Así va. Bárbara, Cristi, qué valor. Con un qué ojo cerrado y el otro. No, es que tengo abierto. algunas dudas. Vaya. Por lo demás, you can close your eyes and go to your beds to dance. Bye, see you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow, teacher. Dispositivo es fantástico para hacer la encuesta. See you tomorrow at the same time by the same channel, okay? Bye, teacher. O no sé si tiene alguna pregunta, Carla. Sí, ahora con lo que hemos estado con el problema. Ajá. Vaya, fíjese que ahora ya por la tarde me escribió Giselle de nuevo. ¿Ah? Ajá, y creo que hoy sí ya, porque ahorita en lo que estábamos en clase, estuve tratando de abrir, creo que sí ya me aparece principiante módulo 1. Perfecto. Bueno, ajá. Carla, lo único que va a correr el penúltimo día. Que va a pasar. Qué bárbaro. El penúltimo día a correr. Sí, no, el sí. Caso de Carla es que a Carla no la habían resuelto y estuvimos y va el de la primera no, semana. No, sí, y así ella dice. Fue lástima, sí. Pero qué bueno, Carla, que al menos ya le pudieron resolver y me preocupaba su caso porque pues iba bien en todo lo demás, solo eso, ¿no? Pero qué bueno que ya resolvieron, Carla. Tiene entre lo que resta de mañana quizás y quizás lo más temprano del sábado para poder pasarle notas, Carla. Ah, vaya, perfecto, teacher. Eso también quería oír, cuánto tiempo tenía, todavía tiene. Ajá. Mañana si pudiera hacer unas 3 unidades sería fantástico, y ya quizás ya entre sábado a primerita hora podría hacer la unidad 4 quizás y sus exámenes. Ah, ok, teacher. Oye. Bueno, teacher, está bien, gracias. Bye, Carla. Bye, Rosina. Bye, Brenda. Bye. Bye, teacher, solo... Bye, teacher, me voy, lo siento, perdón, adiós. No te preocupes. Dígame. Yo terminé ayer, teacher, uh-huh. Lo de la plataforma. Ah, vaya. Fíjese que tenía yo ahí algunas cosas que... Ah, pero si lo terminó, terminó ya la tarea, terminó la tarea 20. ¿Sí? Ah, vaya. Lo que sucede antes de que me pregunte es que hay un tema que queda para mañana todavía. Ajá. Uh-huh. Y son los adjetivos. Sí, solo que en la parte 3, teacher, uh-huh. Se repite la parte 2, o será por eso que usted ha dicho no está activa. Va, por ejemplo, la parte 1 está bien, la parte 2 está bien, pero al pasar a la parte 3 es de la parte de esta semana. No, de la última, teacher, es que vaya. La última, ya tiene un porcentaje cada parte, la sí. Última, ¿verdad? Como el laboratorio que hicimos a la mitad. Ah, pues, en la parte 1 y 2 está bien. Son dos temas distintos, digamos, dos cosas diferentes. Pero al pasar a la parte 3, tiche, se repite la parte 2. Lo mismo, las mismas oraciones, las mismas dificultades, las mismas respuestas. Ok, vaya. Voy a revisar y voy a reportar, Cristi, porque como uh-huh. Eso en realidad, le digo, nosotros manejamos la parte notas. Quienes crean eso son ellos, pero vamos a revisar y pues yo con gusto les haré saber a ellos. Dudo mucho que le alcance a notificar a usted porque ya mañana sería, digamos, es mentira. No. Ajá, yo le digo por eso pues, porque si se repite, va. Yo dije, lo voy a anotar y le voy a decir al teacher. Okay. Yo creía también que no era usted el que hacía eso, pues. ¿Verdad? Yo creía eso también. Y en una oración también, según lo que pues sí, ¿verdad? Nos uh-huh. Ha enseñado en el ejercicio 4, pero no me recuerdo si es de la segunda o de la cuarta parte, hay una donde es I play the guitar, que es what do you do in your free time? Ajá. Uh-huh.
Pero ahí falta un do. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita le voy a escribir en el chat. Okay. La pregunta está primero el espacio para ver si es what, where, who, why. Vea, son, ¿cómo se llaman esas, teacher? WH question. Cabal, WH question. Cabal, esa. Entonces, es what do you in your free time? What do you in your... Así, va. Así está, sí, escrito en el ejercicio. Le falta un do. ¿Verdad? Entonces yo porque dije, sería así, ¿qué? What do you do in your free time? Exacto, exacto. What do you do in your... Ajá, entonces yo dije, bueno, lo voy a anotar porque dije yo, por un momento, teacher, hasta yo dudé. Dijo, el profesor me enseñó mal. Dije, no, pero dije, bueno, aquí lo han escrito mal, ¿o qué? Sí. Vea, pero yo ahí lo anoté porque yo dije, pues sí. Vea, no es que yo vaya sacando ahí, se equivocó o no se equivocó. Vea, pero también, o sea, nos estamos aprendiendo, vea. Yo sé que, pues sí, un error de dedo, lo mismo nos pasa a nosotros en los exámenes, teacher, a veces. Que de hecho, hoy entregué correcciones, yo, de mis exámenes, ¿verdad? Que la jefa me había hecho alguna corrección y me había hecho falta una letra U, cuando yo había puesto la palabra luego. Sí, pero eso pasa, ajá. Ajá, pero cuando son cuestiones así, yo dije, no, yo mejor le voy a decir al profe. No, ¿verdad? Tiene razón. Para que lo revise ahí, pues, y puede ser también que a la hora de estar organizando el examen, pues también se hayan equivocado. Ah, vale. Vale, pero prese, no va a ser. Que... Igual puedo revisar el video, pero a ver, me dijo la parte que parte. Esta semana es, pero la parte 2 es igual a la parte 3. O la parte 3, mejor dicho, es igual a la parte 2. Exacto, así, así. Es lo mismo, las mismas preguntas, las mismas dificultades, las mismas respuestas, lo okay. mismo. Lo mismo. Uh-huh. Eso. Y lo de otro es lo que me está diciendo ahorita. Sí, esa oración. Corregir, y qué oración es, no se recuerda, ¿verdad? La número 1. ¿De cuál tarea? El ejercicio 4. Ah, tarea 4. Del ejercicio 4. Ya voy. Ok. Eso es lo único que yo, ¿verdad? Vi ahí. Vea, nada más. Eso sería, teacher, que ya lo había tomado. Lo que sí no aparece es la nota al final, pues. No aparece. Es que la puede ver. Solo los porcentajes, nada más. Ajá, pero cabal, pero con los porcentajes son igual, como le digo, son, por así decirlo, Cristi, las notas, como allá aparece 80, es la nota. Son unas barras, digamos, que aparecen. Sí, es que eso no lo he revisado, teacher. Ah, pues, después de ayer no lo esa, ajá, pero esas barras son las que le dicen la nota. Ah, las barras, okay. Dicen ahí, bueno, tienen como de 40, 60, 80, 100. Ok. Si le aparece 100 es porque usted contestó todo bien y todo está al 100. Entonces ahí están esas barras, son sus notas. Mamba, ok. Uh-huh. Ah, pues solamente... ¿Qué más? Tiene 2 minutos, le regalo. No, yo solo esas 2 nada más. Gracias. Ah, no, pero hoy me debe 2 minutos ya. Ah, pues espérame. Antes de que cierre los ojos, vaya. Más que ya ven que le está llamando a su hija, dele. Sí, 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 que ahorita... Ya. Ajá. Vale, no, solamente eso. Y que ayer yo le decía a Cristian que siento yo a veces para mí más fácil leer el inglés que escucharlo. Lo sí. entiendo más. Pero como es más rápido. Más rápido. Pero que como esas son algunas destrezas, digamos, dependiendo a veces de cómo desarrolle usted, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, bueno, a usted creo que le dije en su momento que para, si quiere aprender a escucharlo, escuche música. Sí, de hecho sí, he estado escuchando música. Y me usted gusta, de repente después de varios años se le va clarificando así como las palabras,
y ya palabras que también, aparte de leer, ya no conocía, ya usted dice. Por ejemplo, hoy estaba viendo un TikTok de música, decía, y yo recuerdo que hace milenios oí la de Pink Floyd, la que salía ahí, pero hasta después oí que criticaba la educación, cuando dice, we don't need no education, pero a veces eso no se distingue hasta que uno ya tiene el oído agudizado. Si no, uno empieza a cantar así como salen los memes. Y a cantar tonteras también, sí. Ajá, sí, empieza así como cantan los memes. Abrí la refri. Entonces. Sí, exacto. Eso así sucede. Pero, por lo demás, pues, Cristi, ahí estamos. Como usted dijo, pues a mí me ha encantado servirles y me ha encantado ser su docente. Gracias. Espero que hayan aprendido. Como decía Adi, creo que le dije, con que hayan aprendido y no se hayan dormido, ya gané. Ah, bueno, también no, el punto en de, serio. El punto de querer seguir también es bueno, pues porque, bueno, usted contaba el caso de Susy, que es bien delicado, ¿no? Que digan, no, ya no quiero seguir. Sí, claro, claro. Le digo, es más difícil con adultos. Yo considero, pues, vea, mantener la atención, sí, mantener el que no les dé pena, el que participen, o sea, es. No, pero y yo también, el grupo yo tiene, siento, digo, dice, perdón, pero a veces, y voy a decir esto, discúlpeme, pero por ejemplo, uno a los niños los moldea, y uno de adulto ya tiene como sus costumbres y es bien, bien difícil sacarte de ese cuadro. Es como lo que yo le decía, o sea, desaprender, profe. O sea, usted tiene que estar totalmente en una disposición y consciente de que, sea porque le gusta, sea porque es obligación, sea porque se lo están exigiendo, usted tiene que estar ahí. Sí. ¿Por qué crees que yo me siento aquí? Yo veo mis compañeros algunos, ¿verdad? Ahí, en la cama, en el sillón, acostado. Yo no puedo, teacher, no puedo. No, no pusiera atención, me distrajera con cualquier cosa. Y no, sí, crea, este ha sido mi compañero, mire, toda la noche. Eso, los dulces ahí para no dormirse, sí, la comprendo. Yo, ajá, entonces crear estrategias para seguir, no, igual es mi trabajo, tratar de crear estrategias, para empezar hojas, dinámicas por lo menos, o a veces hasta algún chiste, alguna curiosidad que les ayude a mantener un poco la atención, uh-huh, porque, bueno, usted sabe como docente que la neurología dice que lo más que se puede mantener la atención son de 10 a 15 minutos, ya después. Así es. Difícil. Así es. Pero ahí estamos, Cristi. Ya le quito más el tiempo. Nos veremos mañana. Y pues ahí estamos. Cualquier cosa, si un día nos encontramos en la calle, con gusto. Y si ya no, yo eso es en serio, teacher. Yo solo estaba preguntando si nosotros podemos, porque ya varios hemos hablado, ¿verdad? Nosotros del colegio, por lo menos. Seamos Susi, y cómo podemos hacer para ver. Le voy a preguntar al teacher, le dije yo, cómo podemos hacer para poder solicitarlo, porque yo sé que, no sé si aquí no se puede, ¿verdad? Pero yo sé que en algunos otros lugares, pues, dice, mire, se solicita, pero ¿con quién? ¿Cómo podemos hacer? No sé si es en el chat, no sé si con esta muchacha que nos mandó el mensaje de lo de la encuesta que tenemos que llenar, ¿o cómo? Bueno, sinceramente, le digo que esa parte no la sé. A nosotros, por ejemplo, a veces nos pasan encuestas y no sé. Yo sé que me han evaluado varias veces y hasta acá le digo, asumo yo, creo como usted, que me han evaluado bien y por eso me siguen contratando. No porque imagino que si no, ya no me hubieran llamado. Uh-huh. No, claro. A partir de eso, como le digo, no sé. Sí le puedo decir que, digamos, después de Luis Bonilla está como Hazel Cardona y después de Hazel Cardona está Jimmy, que son como las máximas autoridades en escala, pues a ellos quizás se les podría plantear alguna petición. ¿Pero para llegar a ellos? Están en el chat. Por ejemplo, Luis y Hazel están en el chat. Ah, ok. En el chat donde usted nos comparte las... Sí, ahí está Luis. Ah, ok. Y creo que Hazel les mandó algo también después ahí mismo. No, no, fíjese, teacher, y esos mensajes no se los han mandado todos entonces. ¿Cuáles? El que estábamos hablando ahora que nos habían enviado. Sí, se los mandan la encuesta de Insaforo. Ajá, a todos. Sí, porque todos la van a hacer mañana.
Igual la inscripción, entiendo yo por lo que he visto, porque algunas cosas sí las puedo revisar, algunas métricas, que todos van a pasar. Y eso es bueno para mí porque casi siempre se queda uno, dos, tres. No, le pregunto porque se me han quedado cuatro. Porque sí, en el caso de Inver, bien yuca, porque pues sí, tiene ha fallado mucho en la. Exacto, aún así ha hecho un esfuerzo y ha estado ahí. Ajá. No, y varios a veces desde su trabajo, creo que el caso más es el de Erazo, que no se despega el trabajo. Yo lo he visto trabajando en la computadora, manejando y sentándose, porque me dice, no, teacher, si tengo un negocio de sublimar, y yo, caramba, me supera casi, digo yo. No, ya, pero ¿y cuántos días vamos a descansar? Para no sé, también depende de ellos cómo arman contratos y cursos. Esa parte, soy honesto, que la desconozco. ¿Sabe por qué? Porque hay otras compañeras pero que están en el mismo inglés corporativo, solo que en otro grupo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre de 8 a 10, pero uh-huh. en otro grupo. Y ellos terminaron ayer. Pero quizás porque empezaron antes. El mismo, se supone que era la misma fecha porque son todos los días. No, pero no pudieron haber terminado ayer, porque entiendo yo que por lo menos yo tengo que terminar ahora porque son 20 sesiones, Cristi. Esta es la 19, entonces por el end de mañana. Sí, sí. Y si no, de todos modos, le hubieran mandado ayer la encuesta para cerrar la hora. Uh-huh. Ah, pues a saber, ella entendió mal, quizás porque hoy en el almuerzo nos encontramos y me dice, ay, pero nosotros, gracias a Dios, ya terminamos. No, pero ayer terminaron unos grupos, yo sé, porque estamos también en el grupo de facilitadores y decía, mire, fulano, me engano, ¿dónde está? Cierran ahora. Ah, bueno, pues sí. Ah, pues está bien. Bueno, pues, vaya, gracias, pues, teacher. No, gustazo, para servirle. Descanse. Igual. Sí, nos vemos mañana. Bye, bye. Bye.